Ok, sean todos, tengan todos muy buenas tardes. Eh, junto con saludarlos nuevamente y como moderadora de este ciclo de charlas interactivas de la ruta de preparación hacia el trabajo, me presento. Mi nombre es Andrea Moya y soy coordinadora nacional de egresados y empleabilidad de Santo Tomás. Y en nombre de la Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de charlas interactivas de la ruta de preparación hacia el trabajo, que busca ayudarles a desarrollar herramientas y competencias para administrar sus carreras y tomar las decisiones en el contexto profesional y laboral. Quiero dar las gracias y dar la bienvenida eh, ¿cierto?, a Tamara. Bienvenida a Tamara, quien es nuestra intérprete en lengua de señas chilenas. Bienvenida a Tamara nuevamente y gracias por acompañarnos. Durante este ciclo de charlas. Antes de comenzar, les comento que en esta oportunidad a quienes participen en seis o más charlas de la Ruta de Preparación hacia el Trabajo, les entregaremos de manera grat gratuita un certificado de participación para que puedan mostrarlo eh, como competencias adquiridas. Además, este año tenemos una super sorpresa: sortearemos cinco licencias eh, de Plus Santo Tomás en cada charla donde podrán acceder a más de 10.000 cursos certificados de manera gr gratuita, validada por seis meses. Y este sorteo se realizará por cada charla a quienes cumplan con ciertos requisitos que mencionaremos al final de esta jornada. Esta licencia de Plus Santo Tomás eh, les ayudará a construir, fortalecer y nutrir las habilidades para la era digital. Que dentro de sus características encontrarán un aprendizaje flexible al ser online y una experiencia de aprendizaje moderno, de uso fácil, personalizado y certificado. Antes de dar comienzo a esta actividad, y como lo hemos dicho siempre, eh, debo entregar algunas recomendaciones respecto de la conexión para que así puedan participar de esta charla sin inconvenientes. Para quienes nos acompañan desde la plataforma Zoom, les recomendamos conectarse a través del navegador Chrome, cerrar todas las otras páginas, aplicaciones o programas que puedan mantener abiertas en su equipo y respecto al audio, que también se los dejaremos a través del chat, revisar el audio de la plataforma en el panel en la parte inferior eh, de tu pantalla, revisar y ajustar eh, el audio de tu equipo y si estás desde celular, activar el altavoz. Si ya has aplicado nuestras recomendaciones y aún mantienes inconvenientes, por favor, escríbenos a través del chat que se encuentra en el lado inferior de la pantallita. Apoyaré con gusto. Además, si en algún momento deseas participar de forma activa o responder alguna pregunta que no sea por el chat, pueden levantar la mano y se les habilitará el micrófono. Ya para terminar esta introducción, damos inicio entonces a la cuarta charla denominada De la idea a la acción planificando mi futuro. Exploraremos cómo transformar tus metas profesionales en un plan de acción concreto, estableciendo pasos claros y realistas para alcanzar tus objetivos a largo plazo. Esperemos po esperamos poder seguir compartiendo juntos este viaje de 11 charlas interactivas y que así les aporte los conocimientos para reforzar sus competencias y habilidades profesionales y destacar aún más sus fortalezas. Damos entonces la bienvenida a Esteban Martínez, quien ha dedicado más de 12 años a apoyar a más de 100 instituciones, incluyendo ONGs, fundaciones, empresas y organizaciones públicas en sus procesos de transformación. Además, tiene experiencia en el desarrollo de competencias de liderazgo y gestión del cambio lo que permitirá que ustedes comprendan cómo estructurar y ejecutar sus proyectos profesionales de manera ética y participativa, formulando objetivos claros y alcanzables en la creación de hábitos que faciliten poner en, en acción estos planes. Bienvenido Esteban. Y para comenzar, eh, vamos a, a realizar una encuesta donde ustedes eh, deberán responder, ¿cierto? Voy a dejar... Aquí la votación para saber desde qué institución nos visitan. Denme un segundito y voy a las votaciones. Aquí, por favor. Excelente, ella se Aquí. está viendo. Sí. Gracias, Esteban. Aquí, mira. Ahí podemos. ¿Tú, ¿tú puedes ver los resultados, Esteban? Sí, lo veo súper bien. No vamos a decir quién va ganando, ¿cierto? Si no es una competencia, pero... Sí. Así que está bien variado, ¿no? aunque casi el 50% son del Centro de Formación Técnica. Tenemos sí. harta gente, el resto sigue entre la universidad, el instituto profesional y la CEO online, así que sí. excelente. Sí, maravilloso. Ahí nos faltan uh -huh. tres que no han contestado, pero bueno. Vamos a finalizar ya esta, ahí tenemos ya más o menos el rango de quienes están participando, ya conocemos muchos desde dónde eh, se han conectado y sus carreras, así que se lo agradecemos, agradecemos la participación, aquí vamos a finalizar. Compartimos un momento los resultados para que puedan verlos y damos comienzo y damos nuevamente la bienvenida a Esteban, Esteban. Te doy el pase para comenzar esta gran charla y que disfruten este esta, cierto, esta instancia. Muchas gracias. Sí, tenemos una persona levantando la mano. Si de repente puede hacer la pregunta ah, por el chat. Dini, eh, Jean, Jean Charles, ¿te podemos sí. ahí ayudar? ¿Podemos iniciar? Ah, pre pregunto así, porque a veces la gente como que levanta la mano y el Zoom reconoce sí, el... y queda la mano levantada. Sí. Exacto. Así que supongo que fue algo sí. así, pero ahí... por cualquier cosa, Sí, porque la ahí a... nos pueden avisar. Sí. Miren, chat, un honor sí, sí, poder con estar. Sí, gracias. Muchas gracias. Un honor poder estar con ustedes. ¿Quién es la persona que está acá al frente? Eh, soy Esteban Martínez. Eh, tengo varios estudios, entre esos magíster en educación, y soy especialista en temas de liderazgo, gestión, hábitos, motivación, y también el director ejecutivo de hábitosaldía.com. Eh, tengo estudios en diversas universidades. El magíster fue el último que hice en la Universidad de Sydney en Australia. Trabajo en Brujo la Profesional, que está apoyando acá con la comunidad tomasina para poder eh, ir viendo todas estas charlas. Eh, como también eh, eh, parte del directorio de ONG Susténtate. Mi pasado, trabajé en una consultora que se llama Praxis, que le tengo mucho cariño, que tenía también una fundación que se llama Cerrando Brechas. Y desde ahí hay muchas de las cosas que aprendí, que les voy a comentar hoy cómo pueden hacer estos proyectos de manera más fácil. Porque cuando ustedes hablan de empleabilidad, de cosas que tienen que hacer en el futuro, esto puede ser, uno de repente dice, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, hoy van a aprender los primeros pasos para hacer todo esto más fácil. Y una de mis frases favoritas, que más adelante serán a seguir encontrando siempre porque es bien famosa, somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Y muchos creen que es de Aristóteles, pero no, es de Will Durant, que está inspi inspirado en Aristóteles, creo, esta frase. Consideraciones, recuerden, tener el micrófono eh, eh, en silencio si es que tienen mucho ruido ambiente, por cualquier cosa pueden hablar, usemos mucho el chat. Yo voy a estar pendiente del chat, si lo estaba leyendo. No es que seamos cientos de personas, tenemos eh, entre 30, a 40 personas, así que vamos a estar bien pendientes de todas las dudas que tengan y comentarios también. Y vamos a usar una carpeta de Google Drive. Que más adelante les vamos a compartir Donde va a haber una, un documento Con una actividad eh, complementaria A todo lo que van a ver el día de hoy Y ahora Vamos a desconectarnos un poco Estar aquí y ahora Y te quiero dar un tip ¿Te ha pasado alguna vez Que estás en un webinar, en una charla Como esta o como otra O en una clase y de repente te acuerdas De que tenías que comprar algo Haber llamado a alguien eh, Haber anotado algo en particular Ver tu whatsapp, etcétera Si eso te pasa Anótalo rápidamente en un papel que te tome 10, 20 segundos y vuelve a estar acá con nosotros. El papel no lo olvida, así que no tienes para qué dejarlo en tu cabeza. Si te acuerdas de algo, anótalo rápido. Después, eh, a las 8, vamos a estar libres para que puedas retomar. Así que esa técnica te puede, estar, te puede ayudar a estar aquí y muy presente. ¿Qué veremos hoy? Primero, vamos a empezar con qué es un proyecto profesional. Una definición que puede ser súper amplia, pero que tenemos que acotar. Vamos a plantear ciertos objetivos profesionales. Después vamos a hacer actividades y muchos ejemplos de cómo alcanzar estos objetivos profesionales. Y finalmente les voy a hablar sobre los hábitos para que puedan cumplir con sus planes de acción. Todo este lenguaje de gestión les voy a ir comentando en cómo se conecta para que se les haga mucho más fácil. Y partimos. ¿Qué es el proyecto profesional? Cuando te hablan de un proyecto profesional, lo primero que tienes que en realidad pensar es hacia dónde vas a ir en tu vida laboral como profesional. Pueden haber proyectos de vida, pueden haber proyectos familiares, proyectos sociales, todos estos proyectos en realidad pueden ser súper amplios, pero cuando hablamos del proyecto profesional tiene que ver netamente con toda tu parte laboral. ¿Ya? Así que eso es bueno. Algunos de ustedes quizás se han, han visto proyectos que son por el lado de la salud, por el lado que son eh, amorosos, etc. Pero acá vamos a hablar netamente de lo que es empleabilidad. Y para esto hay ciertas preguntas que te quiero invitar a reflexionar. Las puedes ir anotando por ahí, pueden ser súper entretenidas, pero que son demasiado orientadoras para que tú puedas tomar decisiones de ahora en adelante. Porque tú estás estudiando una carrera y a futuro tú vas a estar trabajando, si es que ya no estás trabajando. Y puede ser de que algunas cosas vayan cambiando en el tiempo, pero si estas preguntas tú las respondes desde ahora ya y a futuro pueden ir cambiando, se te va a hacer mucho más fácil saber para dónde va la micro. ¿Qué te debes preguntar? Lo primero, ¿qué estilo de vida quieres tener? ¿Ya? ¿Quieres tener un estilo de vida que, por ejemplo, sea en, un, en, en la ciudad donde vives ahora, te quieres cambiar? Quieres tener un estilo de vida donde tú vayas viajando, quieres vivir en Chile o en el extranjero. Hoy en día con la globalización realmente puedes soñarlo. ¿Cuál es nuestro perfil profesional? Eh, ¿A qué te quieres dedicar? Por ejemplo, eh, las personas que están estudiando ahora agropecuaria van a tener un perfil muy distinto a las personas que están estudiando carreras de informática o programación. ¿Qué habilidades queremos desarrollar también? Hoy en día probablemente está estudiando, si por ejemplo la gente está estudiando algo técnico. A futuro pueden seguirse especializando en la parte técnica o también desarrollar ciertas habilidades que les permitan eh, apuntar a ciertas otras carreras, por ejemplo. De hecho, ustedes están en una institución que tiene la, la facilidad de conectar carreras CFT, IP y de la universidad. Eso no ocurre en todas las instituciones. Y por último, mi pregunta favorita. ¿Por qué? Porque esta pregunta te puede ayudar a a ir viendo para dónde apuntar en todas las decisiones difíciles. Personalmente a mí esta pregunta me ha ayudado a tomar decisiones muy difíciles como si estudiar en Chile o en el extranjero, qué carrera estudiar, dónde encontrar trabajo, en qué lugares preguntar, por dónde entregar mi currículum profesional, mi currículum vitae. ¿Qué lugar del mundo queremos mejorar? Ese lugar del mundo puede ser un lugar en tu país, puede ser un lugar afuera, puede ser en tu región, puede ser en tu familia, puede ser en ti mismo. Puede ser un lugar, no, independiente de la escala, pero tienes que definirlo. ¿Cuál es ese lugar del mundo que quieres mejorar? ¿Cuáles son los problemas a los cuales tú quieres abordar? Si tú tienes clara esta, esta pregunta, esta respuesta, las decisiones que tú tomes a futuro se te van a ser mucho más fáciles. ¿De dónde viene esta pregunta? No se me ocurrió a mí. Esta es la pregunta por la cual nacen las ONGs y algunas fundaciones. Una ONG eh, nace, como la ONG eh, Susténtate, que yo les comenté que había estado en el directorio. Eh, nacen con esta pregunta. Y así de importante puede ser y se puede usar en la vida personal. En los talleres previos aprendiste sobre muchas cosas, pero que no estaban quizás a este nivel de esta pregunta. Pero sí aprendiste, por ejemplo, en la parte anterior, a que tienes que estar tomando decisiones y que hay un proceso de toma de decisiones. Te, que te tienes que estar cuestionando tanto el presente como el futuro. Y que tienes que hacer un trabajo de in, intro, in, introspección. En el fondo, conocerte con un amplio autoconocimiento va a ser mucho más fácil ir tomando estas decisiones respecto a cuál es el lugar del mundo que tú quieres mejorar. Y para esto, lo que te voy a ayudar es que tienes que definir objetivos y metas, ¿ya? Cuando tú sabes más o menos hacia dónde va tu proyecto profesional, lo que viene es es decir, ya, pero cuáles son estos objetivos, metas que quiero cumplir. Y a partir de esto uno genera planes de acción para poder cumplir con estos objetivos y con estas metas. Pero todo este lenguaje, que es un lenguaje de gestión, te lo voy a enseñar ahora de manera más coloquial, más simple, más fácil. Y te aseguro que no solamente te va a servir para tu empleabilidad y tu proyecto profesional, te va a servir para cualquier pega, para cualquier trabajo. Este es el lenguaje universal que todo el mundo tiene que saber. Así que, ¿estás lista? ¿Estás, list ¿Estás listo? ¿Estás lista? Partimos en 3, 2, 1. Démosle. Miren, el plan de acción es un conjunto de actividades responsables y plazos. Tiene muchas más cosas que esto. Pero esto es lo, lo, lo esencial. Un plan de acción tiene que tener actividades responsables y plazos. Eso es lo mínimo. Y ahora pasemos a cómo plantear estos objetivos profesionales. ¿Cómo se plantean? Es como decir, uno puede decir, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, tienes que empezar por acá. Puedes pensar en objetivos a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. No hay una definición específica de qué es un objetivo a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Pero para este webinar... Considera corto plazo algo entre seis meses, un poquito más, mediano plazo algo más similar a dos años y largo plazo entre tres, cinco, siete años. ¿ya? Desde ahí vienen todos los ejemplos. Entonces, alguien podría decir, un ejemplo, ¿sabes qué? Mi objetivo corto plazo es mejorar mi inglés. Habilidad, competencia, hoy en día esencial dependiendo de lo que tú quieras desarrollar. Un objetivo a mediano plazo podría ser alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero vivir en el extranjero. Y para vivir en el extranjero lo voy a hacer estudiando. No todas las personas viven en el extranjero estudiando, algunas también se van a trabajar. Pero esta es una opción y depende de tu estilo de vida que quieras tener y de tus objetivos. Y a largo plazo alguien podría decir, ¿sabes qué? Para mejorar este lugar del mundo que yo definí, necesito trabajar en cierta institución internacional a cargo de un equipo. Porque esas habilidades, esas competencias van a permitir, quizás eh, en ese más allá del largo plazo, seguir con esta eh, vocación para poder lograrlo. Entonces, todos estos objetivos tienen que estar totalmente conectados. Y así es como yo te puedo invitar de repente a que puedas ir pensando un poco más allá de qué es lo que vas a hacer. Si tú tienes claridad de cuál es tu objetivo a largo plazo, se te va a hacer mucho más fácil tomar decisiones difíciles, como por ejemplo, ¿dónde busco pega? ¿A qué le voy a pedir ayuda? ¿Qué tengo que estudiar? Porque vas a tener que seguir estudiando eso ahora está estudiando, pero la verdad es que todo está cambiando tan rápido que vas a tener que seguir haciéndolo. Y desde la curiosidad, yo te puedo decir de que aprender es muy entretenido cuando sabes qué lugar del mundo quieres mejorar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un objetivo y una meta? Mi recomendación, siempre que les hablen de objetivos, la verdad, empieza a pensar en metas. Por ejemplo, no es solamente mejorar mi inglés. Tú deberías pensar en algo mucho más concreto. ¿Cuál es tu meta? Por ejemplo, Quiero lograr un nivel avanzado de inglés en seis meses. ¿Cómo puedo lograr ese nivel avanzado? Obviamente tienes que certificarte. Hay distintos tipos de pruebas, por ejemplo, IELTS, TAFU, etc. De hecho, la universidad misma te puede apoyar en orientarte en cuál es la certificación que quieres tener. Alguien podría decir, ¿sabes qué? Quiero correr la maratón de Santiago. Eh, si alguien viaja de región a, a, San, a Santiago y lo hizo, probablemente se puso una meta. Y esa meta podría ser a futuro. ¿Sabes qué? Voy a correr la maratón de Santiago el año 2025 en menos de cinco horas. ¿Se fijan la diferencia? Alguien cuando plantea un objetivo como voy a correr la maratón y no dice cuándo, puede ser que no se cumpla nunca o si se cumple va a ser muchos años más, pero no, no lo va a planificar. Si tú te pones una meta primero, es el primer paso para que esto se cumpla. Si tú no te pones metas en la vida, es muy difícil planificarlas. ¿Y quién ha cumplido con algo que no planifica? Se han dado cuenta que en general las cosas que ustedes más cumplen es porque las planificaron. Planificar es esencial para poder lograr todas las cosas en la vida. Define metas, no solamente objetivos. De hecho, es más. Yo, Esteban, te recomiendo que muchas veces hables de metas más. Después, igual es necesario definir algún objetivo, pero si tienes la meta probablemente sea suficiente. ¿Y cómo se definen las metas? Acá nos preguntan, hay que ponerle fecha en las metas. Sí, tienen que tener fecha. ¿Y por qué? Porque muchas veces si no tienen fechas no se van a cumplir o va a ser muy difícil planificarlas. No es lo mismo mejorar tu nivel de inglés en, en dos niveles, eh, hacerlo de aquí a fin de año, donde te quedan dos meses y medio, a hacerlo de aquí a un año más. Entonces sí, tienen que tener fechas y ahí es donde nace esta metodología que no la inventé yo, se llama las metas SMART o SMART Goals en inglés. Y lo que te dice es que todas las metas tienen que cumplir con lo siguiente. Tienen que ser súper específicas, tienen que ser claras y concretas y que permitan una sola interpretación. Si tú defines una meta y una persona la interpreta de manera distinta a otra, van a tener un problema. Y esto pasa mucho en los trabajos, en los trabajos cuando trabajan en equipo, ocurre mucho. Si tú has estudiado con grupos de estudio, también. Eh, tiene que ser medible y cuantificable, en el fondo que se pueda medir con datos objetivos. Es como que ojalá tenga algún número. Alcanzable. Eh, tiene que ser ambiciosa, representar estas ambiciones que impliquen un desafío, pero tiene que ser alcanzable. ¿Te ha pasado alguna vez que te han puesto metas o que tú te pones metas que después de un tiempo dices la verdad es que.? No, no. ¿Cómo las voy a cumplir? Es imposible. Es bien desmotivante. No, tienen que ser alcanzables, desafiantes, pero que tú todavía digas, me la puedo. Tiene que ser realista, tiene que estar dentro de tus posibilidades. No pueden ser metas que dependan de otras personas, por ejemplo. No, tiene que depender de ti. Y por último, como nos preguntaba acá Angélica, tiene que tener un tiempo, tiene que explicitar el cuándo. ¿Ya? Y todas estas siglas, la verdad es que eh, ustedes se pueden aprender este acrónimo, el SMART, pero si les pongo muchos ejemplos, la verdad es que se va a entender súper rápido. Les quiero poner lo siguiente. Miren, acá hay dos maneras de definirlo en el ejemplo. Quiero saber inglés y quiero aumentar dos niveles en seis meses. Como pueden ver, la primera no está bien correcta. La primera, quiero saber inglés, es un objetivo, no es una meta. La segunda sí cumple. ¿Por qué? Mira, en la primera, es específica. ¿Quiero saber inglés? ¿Hay inglés escrito, hablado, eh, listening, que es para escuchar, para leer el reading? Eh, ¿Y en qué nivel? ¿Quieres saber inglés pero en un nivel avanzado, intermedio, básico? Acá no nos dice nada. Solamente quiere saber inglés. ¿Medible? No sabemos bien cómo va a medir su nivel de inglés. ¿Alcanzable? Sí. Depende de ti querer saber inglés asumiendo cierto... Eh, el nivel que tú tengas hoy en día y lo que quieras alcanzar. Es súper realista, todas las personas pueden aprender inglés, pero si se fijan no tiene el tiempo, no dice cuándo quiere aprender inglés. Entonces no cumple con estos tres criterios. Mientras que el último sí cumple con todos los criterios y por eso está bien definido. Específica, quiero aumentar dos niveles en seis meses. De hecho, podría ser más específica. Quiero aumentar dos niveles en la certificación IELTS o en la certificación TAFO. O y así pueden haber muchas. O en la certificación de la universidad. De hecho, hasta podría mejorarse un más. Medible. Sí, es mejorar otros niveles, como que te dice inmediatamente que ya existe y que hay que certificarse en algo. Todo lo puedes lograr, chicos, chicas. Si quieren aprender inglés, se puede. Con un buenos hábitos de estudio, lo pueden lograr. Es realista y cumple con el tiempo, dice en seis meses. En seis meses, que obviamente ahora lo ponemos a partir de hoy. Entonces estamos hablando de alguien que en un semestre ya va a estar logrando esta meta. Y así es como se definen. Mientras más claras y específicas, mejor. De hecho, acá dicen seis meses. Si ustedes le ponen hasta un mes, por ejemplo, mucho mejor. Estrictamente no siempre tiene que ser como con el día del mes, exacto, no. Pero tiene que ser algo que te diga, después de esta fecha, ¿cumpliste o no cumpliste? Con eso es más que suficiente. Y les quiero poner ahora otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a seguir con el inglés en el corto, mediano y largo plazo. Alguien podría decir: Miren, en el corto plazo quiero aumentar dos niveles de inglés. En seis meses. Después, en el mediano plazo, con las mismas metas que habíamos vi visto antes en el ejemplo, alguien podría decir: ¿Sabes qué? En dos años más, yo quiero haber estudiado al menos un año de un postítulo en el extranjero. Entonces, en dos años más, tú dices: Ah, ya esta persona ya tiene que haber estado estudiando al menos un año algún postítulo. Y en cinco años más, estar trabajando a cargo de un equipo en una organización internacional. Esta es una manera de poder eh, pasar de los objetivos que yo les mostré antes a una meta. Y siempre nosotros pensamos en metas, la verdad. O sea, es mucho más fácil para ti pensar en esto de manera más concreta que un objetivo. Así que empiecen desde ahora ya a decir, ¿cuál es ese lugar del mundo que yo quiero mejorar? Para poder mejorar ese lugar de este mundo, ¿en dónde tengo que estar en cinco años más? ¿Qué tengo que estar aprendiendo? ¿Para eso? ¿Qué tengo que haber logrado en dos años? ¿Y para eso? ¿Qué tengo que lograr de aquí a los próximos seis meses? Otro ejemplo, porque todos ustedes son personas muy distintas. Tenemos gente en la SEO Online de distintas regiones, de distintas ciudades. Las metas de una persona que las pueda poner acá en el chat pueden ser muy distintas a las de otra. Cada persona es un mundo. Y alguien podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener metas sobre empleo y emprendimiento y podría ser algo así. ¿Sabes qué? Yo quiero tener una buena evaluación en mi trabajo actual, en el feedback en seis meses. En seis meses más voy a estar en un trabajo donde yo voy a pedir que me den retroalimentación y me voy a ir súper bien. En tres años más quiero tener un rol de jefatura. ¿Y por qué? Porque después esta persona en cinco años quiere tener un emprendimiento propio andando. Entonces lo que quiere aprender esta persona antes de empezar a emprender es ser un buen líder, ser una buena líder eh, en, en el trabajo que estén actualmente y después de eso lanzarse con su propio negocio. Y así es como ustedes pueden ir definiendo estas metas dependiendo si son de corto, mediano o largo plazo. Y te invito a que hagas el siguiente ejercicio. ¿ya? Puedes ahora tomar un lápiz, un papel y empezar a pensar. Define en dónde te gustaría estar en cinco años más. ¿Qué te gustaría hacer para, para estar en ese lugar en cinco años más? ¿Qué tiene que haber pasado en dos años? ¿ya? Y después, bueno, ¿qué es lo que tienes que pasar ahora a la acción? Porque tienes que ponerte en, con un plan de acción de aquí a seis meses. Uh -huh. Y eh, acá nos comentan, por ejemplo, eh, que por que claro, alguien que, eh, que tiene ya 50 años es más difícil lograr ciertas metas eh, y te puedes proponer encontrar trabajo. Sí, la verdad es que hoy en día eh, se puede, las redes sociales ayudan mucho y algo que les puedo comentar, siempre va a haber gente que les digan que va a ser difícil, ¿ya? Pero no es porque, si bien puede ser difícil, no es porque realmente las quieran echar para abajo a ustedes, no es por desanimarlas solamente quieren que te vaya bien, es una manera de protegerte, ¿ya? Así que siempre que alguien te diga, "Oye, pero esto es muy difícil", pregúntales, "¿Qué crees que tengo que hacer para que me vaya bien?", ¿ya? Así que ahí los invito, las invito a que si alguien de la familia, alguien cercano les pregunta, les dicen que algo muy difícil de lograr para tus metas, pregúntales, "¿Qué tengo que hacer para lograrlo?" Y les van a dar feedback, ¿ya? Porque quieren que les vaya bien. Está perfecto. Así que los invito, las invito a que empiecen a pensar en esto, se puede. Eh, y hoy en día cada vez eh, es más fácil. La universidad, eh, la comunidad tomacina tiene muchos recursos para poder apoyarlos para que puedan encontrar este trabajo que ustedes estén buscando. Y ahora les quiero mostrar sobre cómo alcanzar tus objetivos profesionales, que también tienen que ver con las metas. Así que, perfecto. Así que, muchas gracias y César también. Los invito a ir leyendo lo, los comentarios en el chat. Está bien entretenido todo lo que vamos a ir generando. Voy a pasar a la siguiente parte, cómo alcanzar mis objetivos profesionales. Lo que les voy a mostrar ahora eh, les va a ayudar, para todos los que estén trabajando, los que estén buscando trabajo, les va a ayudar en toda la vida. ¿ya? Lo que van a aprender ahora les va a ayudar a hacer que las cosas pasen. Lo, y esto lamentablemente es difícil de encontrar en Internet. ¿okay? Yo he estado trabajando muchos años para que lo que les voy a mostrar ahora sea súper simple. Primero, si logras tu meta, estás logrando tu objetivo. ¿ya? Si tú defines metas... Tienes que tener la tranquilidad que por cumplir tus metas logras tus objetivos. Pero para eso tienes que definir un plan de acción para alcanzar tu meta. No es que solamente tú la decretes, ya que la manifiestes y se va a con concretar. Tienes que tener un plan de acción. Y el plan de acción no tiene que ser perfecto, pero es mejor tener un plan de acción y después irlo ajustando a no tener ninguno. El plan de acción, una definición, es algo que te permite operacionalizar nuestro proyecto profesional. Pero en el fondo es un conjunto de actividades que te permite cumplir con la meta. Eso es en simple. Y tú tienes hoy en día una situación actual. Tú puedes tener una edad, carreras estudiadas, eh, estás estudiando algo en particular, tienes familia, vives en cierto lugar de, del mundo y te has planteado tus objetivos y metas profesionales. A partir de acá, tú tienes que preguntarte, bueno, ¿y cómo llego? ¿Cómo llego a esta meta? ¿Cómo llego a esta meta que yo quiero cumplir en cinco años más o en diez años más, este lugar del mundo que yo quiero mejorar? Bueno, para esto tienes que analizar dos cosas. Primero, tienes que ver los recursos que tú tienes. No solamente recursos financieros, la red de contactos. ¿Quiénes son tus compañeros de carrera? ¿Quiénes son tus compañeros de otras carreras? ¿Quiénes son tus docentes en la universidad? Todos ellos son recursos que te pueden ayudar a hacerte el camino más fácil, ¿ya? Si tú quieres trabajar en alguna empresa, quizás conoces a alguien que ya está dentro de esa empresa trabajando. Si tú conoces a alguien que ya tiene esta meta profesional que tú quieres lograr, que la cumplió, pregúntale qué hizo. ¿Ya? Y eso te puede dar muchas ideas para tener un mejor plan de acción. Así que analiza tus recursos, todo lo que tú tengas, y a partir de ahí empieza a ver cómo poder tener un plan de acción más fácil para poder lograr cumplir con tus metas. ¿Qué es un plan de acción? Yo les comenté antes que tenía que ver con el conjunto de actividades, responsable y plazos de cada actividad. Pero la definición más simple es que es un conjunto de actividades para cumplir la meta. Y te voy a mostrar un ejemplo de un plan de acción de seis meses. ¿ya? Súper simple. Vamos a seguir con este mismo ejemplo del inglés, ya que todos nosotros somos estudiantes. La meta, aumentar dos niveles de inglés en seis meses. Y uno podría decir, bueno, ¿cuál va a ser mi plan de acción? No necesitan más que esto para lo que tienes que hacer ahora. A futuro, en el trabajo, si te vienen un plan de acción y después te dicen que tienes que ingresar participante, recurso financieros, entre otras cosas más, porque a uno está perfecto. Pero para esto, para lo que tú necesitas, el responsable siempre vas a ser tú, de hecho. Entonces, en realidad lo que importa es la actividad y el plazo. Elección del programa de inglés y estudios a realizar. Responsable eres tú y alguien podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a elegir un programa de inglés en dos semanas. En las siguientes dos semanas voy a inscribirme. Voy a tener tu curso de inglés inscrito. Entonces, en un mes ya sabrías qué vas a estudiar y dónde. Y ahí después haces un curso de cinco meses eh, del curso de inglés, donde finalmente, en estos cinco meses, ya cumplimos con los seis meses y ahí rindes tu prueba de inglés. En el sexto mes... Ahí lo puedes cumplir, ¿ya? Y así es como se va generando un plan de acción. No es más complejo que esto. Este plan de acción puede ir cambiando. Por ejemplo, si te das cuenta que el curso de inglés no era el adecuado, tendrás que ajustarlo, cambiarte, etcétera, pedir ayuda, tutoría, en fin. Pero siempre tienes que ir viendo que en el fondo a lo que tú estás apuntando es que a los seis meses tú te vaya bien en esta prueba de inglés y mejores ese nivel. Pero estas actividades tienen una manera de poder ser configuradas que es mucho mejor y son los hábitos ya entonces ya te mostré cómo definir un objetivo cómo se define una meta esto es cómo se define un plan de acción y acá viene el principal tip que hemos podido encontrar en los últimos años para que tu plan de acción se logre hacer de manera fácil y más rápida tienes que ver cuáles son los hábitos que tienes que desarrollar cuál es el hábito si alguien me puede comentar acá en el chat ¿Qué hábito tienen que desarrollar para que les vaya bien en el curso de inglés? ¿Qué hábito creen que tienen que desarrollar o qué hábitos tienen que desarrollar para que les vaya bien en un curso de inglés? Lo voy leyendo en el chat, ya participen todos. Vamos y... a ver quiénes van primero. Dice ser constante con las clases, muy bien ahí. Disciplina, asistencia, la asistencia, la repetición, definir un plan de estudio, claro, tener un plan, irlo cumpliendo. Este día voy a estudiar esta cosa, este día voy a cumplir con otra. Estudiar aparte de las clases, claro, puede estudiar las clases, pero también afuera. Practicar los distintos aspectos del idioma. Asistir, tiempo de estudio. Son hartos, ¿cierto? Pero la verdad es que todos, pequeño lapso de estudio, repaso casi todos los días, excelente. Miren, la clave para este, para este ejemplo en particular está en que ese hábito que te ayudará a lograrlo es tu hábito de estudio. ¿Ya? Ese hábito de estudio tiene que tener tanto la, la practicar los aspectos del idioma, la planificación, <laughs> puedes usar Duolingo, como dice Fernando, eh, estudiar aparte de las clases, ir a las clases, etc. Pero tienes que tener un hábito de estudio. ¿ya? Y cuando tú identificas el hábito que te va a ayudar en cada actividad, esto te hace todo mucho más fácil de cumplir. Pero, ¿cómo se desarrolla un hábito? El cómo se desarrolla un hábito... Es algo que puede tomar, eh, le puedo tomar mucho tiempo de explicar. Pero quiero que hagan lo siguiente. Piensa en esa asignatura de la, de la universidad que no te gustó mucho, que se te hizo súper difícil de, de estudiar. Si la quieren compartir en el chat, mejor todavía. ¿ya? ¿Quién se atreve a compartir? ¿Alguna asignatura que les costó mucho, que era difícil de estudiar, que están hasta el, la última hora ahí? Nos comentan acá, psicoanálisis. ¿Qué otra asignatura de, de todo? Química tenemos por acá. Esa asignatura difícil. Economía. Diseño web. Todas estas asignaturas, la verdad es que cuando tú tienes un hábito de estudio se te hace mucho más fácil. Gestión de proyectos, fisiología, hay de todo. Ustedes son un mundo. De hecho, puede ser que algunos digan, oye, pero ¿cómo no le gustó esto? Si a mí me encantó. Miren. Ahora lo que yo quiero es que este ejemplo de lo que tú pensaste que te costaba mucho, falla por algo. Y te voy a enseñar el por qué. Eh, un diagnóstico alguna manera que tú vas a detectar por qué falla para que tu hábito se desarrolle tiene que cumplir con cinco elementos primero tiene que tener un propósito un para qué si no tiene un para qué claro para qué me sirve esto es difícil de sostener el hábito tienes que tener motivación si no tienes esta energía que te motiva a estudiar no te puedes ni levantar de la cama la señal algo que te recuerde lo que tienes que estudiar en el momento que hay que hacerlo lo que tienes que hacer en el momento que hay que hacerlo la gestión del entorno ¿Cuántas veces te interrumpieron mientras estabas estudiando? Y justo apuesto que cuando más te interrumpían estabas estudiando estas asignaturas. Y lo otro, las recompensas. Las recompensas es algo que te da eh, una cierta gratitud en el cuerpo eh, una vez terminas tu hábito de estudio o mientras estudias. Entonces, si tú pones acá, en el fondo, la realización de tu curso inglés, tu hábito de estudio o cualquier hábito, como por ejemplo los que yo les comenté, eh, Puede estar fallando en alguno de estos. Y de hecho, en algunos de ustedes quizás falló más de uno y por eso el hábito no se desarrolló. Ahora piensa en una asignatura que te encantaba. Una asignatura que te encantaba tenía un para qué súper claro. ¿ya? ¿Te gustaba? ¿Era entretenido? ¿Probablemente lo conectabas con esta carrera que tú estuviste estudiando y también con qué quieres eh, trabajar a futuro? Tenías la energía para hacerlo. De hecho, te automotivabas para hacer tu hábito. Siempre recordaba lo que tenías que hacer en el momento que hay que hacerlo. La señal falla cuando se te olvida lo que tenías que estudiar. De hecho, si tú no tienes una planificación del estudio, es difícil después eh, poder acordarte. ¿A quién no le ha pasado que ustedes se van a dormir y dicen, oh, tenía que haber hecho esta tarea, tenía que haber mandado este correo, tenía que haber eh, escrito por WhatsApp a mis compañeros, se me olvidó haber impreso en la biblioteca algo que tenía que haber hecho, descargar el documento? Cualquier alcance con la realidad no es mera coincidencia. Esto pasa, ya falla la señal. Gestión del entorno, tienes que ver cómo evitar interrupciones mientras estás realizando tu hábito y las recompensas no estrictamente, no tienen que ser necesariamente materiales, tienen que ser algo agradable y rápido de terminar tu hábito las mejores recompensas son por ejemplo las celebraciones, por, tienen que ser gratis, baratas y muy rápidas eh, puede ser por ejemplo el auto half five te aplaudes así, hay gente que se hace cariño, un auto abrazo, hay gente yo juego tenis, entonces yo como que digo vamos, eh, para todos los que vieron el partido de Alcaraz con Nico Yarri hoy si uno puede decir, vamos, eh, eh, cada vez, y eso, como que te da esa energía. Esa es la recompensa. Eh, estrictamente no tiene que ser en material, aunque muchas veces puede ser comer algo rico, ojalá saludable, pero sí tiene que ser algo súper rápido y que te, te diga y tú digas, oh, qué rico haber hecho este hábito, lo terminé. Si ustedes son personas de checklist, de, de poner el post-it, de que cuando lo terminan, lo arrugan y lo tiran a la basura, eso es una recompensa. ya Tachar el post-it. Es un buen ejemplo también. Sí, muchas gracias por la pregunta. Entonces, repasando, hemos visto objetivos y metas. Los objetivos y metas, tú tienes que definir planes de acción, puede ser más de uno, para poder cumplirlos. Estos planes de acción tienen actividades responsables y ciertos plazos, y estas actividades pueden verse eh, que apoyadas por ciertos hábitos. Puede ser un hábito de estudio, un hábito de networking, un hábito de entrevistar gente, eh, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de dormir bien. Tienes que dormir bien si quieres que te vaya bien. Pueden haber muchos hábitos, ¿ya? Entonces, así es como se relaciona todo. Así que aprenden esto, chicos y chicas. Siempre que ustedes tengan metas, tienen que tener un plan de acción. El plan de acción tiene que tener estas actividades responsables y plazos. Y la clave está en configurar ciertas actividades en hábitos. No todas las actividades son configurables en un hábito. Todas las actividades que se repitan, todas las semanas, cada cierto tiempo, eh, pueden identificar cuál es el hábito y a partir de ahí ver en qué parte de la estrella está fallando e ir mejorando. Así que mientras tengan estos cinco elementos de la estrella funcionando, todo hábito lo más probable es que se cumpla. Y ahora vamos a pasar a ciertas recomendaciones. Recomendaciones que les vamos a dar con mucha experiencia. La primera, ya, tienen que ponerse metas en un lugar visible. Si tú te pones las metas en un cuaderno y lo cierras y después el cuaderno en la libreta se te pierde, ¿de qué estamos hablando? No, tiene que estar en un lugar visible. ¿ya? Hay gente que lo pone en una pizarra, hay gente que lo pone de hecho en, en el escritorio del computador, eh, anotado en algún lugar, pero lo tienen que poner. Yo, por ejemplo, lo tengo acá al lado, lo tengo en un post-it y siempre lo veo en una pantalla que la tengo. ¿ya? Ahí acaban de compartir ciertas carpetas para que tengan ahí los links. Eh, Cintia acaba de compartir en el chat. En una carpeta compartida donde pueden encontrar todo esto, se pueden inscribir en las siguientes charlas, eh, entre también eh, temas de las redes sociales. Está ahí también el link de mi LinkedIn, estoy siempre publicando tips que tienen que ver con temas de esta charla. Así que ten tus, met ten tus metas en un lugar visible y debes sentir que son posibles de cumplir y que sean exigentes. Si tú tienes una meta que puedes cumplir, pero que es fácil, no es buena meta, ya tiene que ser exigente. De hecho, se dice de que la gente que se pone en metas exigentes. Cumple con más del 2.5 eh, veces que el resto. Tiene un desempeño más del doble. Si quieres tener un desempeño excepcional, ponte metas difíciles. Quizás no siempre las alcances, pero tienes que sentir de que sí lo logro, de que sí eran alcanzables. Para todos los que nos emocionamos este año, aprende de quienes ya lograron esa meta. Hay un dicho que dice eh, el éxito de huellas Cuando definas tu meta... Lo primero que deberías hacer es encontrar a alguien que ya cumplió con esa meta. Habla con personas más grandes que tú eh, o personas que tú conozcas que ya estén trabajando en el lugar donde tú quieres trabajar, que ya hayan hecho el proyecto que tú quieres lograr. Rápidamente empieza a entrevistar a estas personas y trata de copiar los atajos que encontraron. ¿ya? Así que aprende de quienes ya lograron esa meta. No tienes por qué ingeniártelas tú sola, solo. ¿okay? Eh, aprende de quienes ya lo hicieron. Hay parte del camino que ya se recorrió no tendrás que imitar todo el camino, ya porque todo el mundo porque el mundo sigue cambiando, pero sí puedes encontrar muchos tips. Si el plan falla, ajusta. ¿ya? Es normal que las cosas fallen. ¿Te imaginas un mundo donde todos los planes de acción se cumplen? Eh, no, no, este mundo sería muy distinto. Si sí, los planes de acción fallan, es normal. ¿ya? así que abraza los cambios, abraza que esto falle. Es normal. Tienes que monitorear, tienes que hacer seguimiento, tienes que seguir ajustando. Pero siempre con un plan. Un plan simple que de seguir, porque sí o sí lo vas a tener que rediseñar. Yo me he encontrado con mucha gente que hace planes de acción, actividades muy documentadas, y después de un mes las tienen que ajustar completa. ya Tiene que ser algo simple, porque sí o sí, probablemente en uno o dos meses más, algo va a cambiar. ¿Ok? Así que equivócate nomás. Es normal. El escenario en el mundo va a seguir cambiando. Con la pandemia ya lo vivimos y cada vez va a ser más rápido. Hay factores internos, tanto tuyo, la familia, eh, así como bien personales como también externos, que pueden hacer que tengas que cambiar tus grandes metas. ¿ya? Por ejemplo, si tú decías, voy a trabajar en esta institución en cinco años más. ¿Y qué pasa siendo años más esa empresa quiebra? <laughs> bueno, a varios les puede pasar. ¿Qué pasa si tú quieres resolver un problema en el mundo que hoy en día no existe, pero alguien ya lo logra resolver y ya no es un problema? Bueno, puede buscar otro problema en el mundo a solucionar. Y así esto puede ir cambiando. De hecho, varios de ustedes, que acá son padres madres, probablemente les cambió la vida y su proyecto cambió. Y es normal. Las cosas cambian. No todo tiene que estar tallado en piedra. Así que si tu meta cambia, tu plan de acción sí o sí tiene que cambiar. Yo ojo con esto, si tu plan de acción cambia, ¿tus hábitos deberían cambiar también? Sí. Muchas veces la gente cree que los hábitos son iguales para siempre. Hábitos de vida saludable, hábitos de estudio, como que no se cambian mucho. No. Los hábitos más complejos tienen que ir cambiando, tienen que estar totalmente alineados con tus metas. Si tu meta cambia, cuestiona tus hábitos. ¿Ok? Y tienes que definir estos hábitos que te permitirán lograr, lograrlo. Un hábito de estudio. ¿ya? Tienen que seguir siempre estudiando. ¿ya? No solamente porque estén en una carrera. ¿ya? Definan bien que tienen que seguir aprendiendo y desarrollando. Para lograr estas metas que quieren tener, duerman bien. Se habla hoy en día de que hay que dormir entre 6 y 8 horas. No es solamente la cantidad de tiempo, sino que también la calidad. Por eso hay es que recomiendan mucho no, tener, eh, no estar con el celular cerca. Eh, por ejemplo, hay gente, yo estoy a punto de comprarme una alarma de despertador de nuevo para no tener que despertarme con el celular. Por ejemplo, esas cosas pueden ayudar mucho a la calidad del sueño. Hacer deporte, por favor, sigan haciendo deporte. Tienes que tener tu mente clara. Eh, tu cuerpo tiene que estar sano para que pueda seguir a tu mente. Tu mente puede ir mucho más rápido, pero si tu cuerpo no la sigue, hasta ahí no más llegamos. Lo otro, planifica tu semana y tu día. De manera simple, ¿ya? Hay gente que planificando su día solamente por cinco minutos es suficiente. Hay un dicho por ahí: por cada minuto de planificación ganas diez minutos. Si tú planificas cinco minutos diarios, vas a ganar cincuenta minutos en el día, mínimo, ¿ya? Y lo otro, hagan hábitos de networking. Van a aprender mucho en esta ruta de aprendizaje sobre lo que es networking, pero en el fondo lo que ustedes tienen que hacer es, tengan LinkedIn, hablen con la gente hoy en día que conocen. Eh, hay un dato por ahí, no sé si está en Chile, pero por ejemplo yo vi en Australia y en Australia solamente se publican el 25% de los trabajos disponibles. ¿Qué significa esto? Que el 75% de las vacantes disponibles para trabajar se llenan a través de referencias a través de contactos. En Chile, no sé cuánto será, pero no creo que esté muy lejano. Cuando tú postulas algo por internet, probablemente estés viendo un cuarto o menos de lo que realmente está disponible, porque el resto se llena a través de networking, de contactos. Mucha gente, sobre todo en empresas pequeñas, eh, buscan trabajar con alguien referenciado, alguien de confianza. Y así es como está funcionando mucho el mundo. Así que hagan networking, es una inversión gigante. Eh, en mi caso en particular, yo hice mucho networking en la universidad y yo nunca he tenido en Chile que buscar un trabajo. Ya, Me, me buscaban. Así que eso. Y vamos a pasar al resumen. Había una persona que había levantado la mano. También nos pueden preguntar por eh, el chat. Igual vamos a tener un momento ahora de preguntas, comentarios. Así que, pero sería bueno poder escuchar a Miguel. Eh, si ¿Sí? nos pueden ayudar a que Miguel pase adelante eh, para vamos su darle... pregunta, tenemos tiempo. Sí, por, por favor. Supuesto. Ya que estamos juntos no, terminando las recomendaciones. Eso. Mira, bajo la mano. Te... Ah, bueno. Sí. Pero mira, por cualquier cosa, ahí vamos viendo. Este sí. Nos comentan: el orden del entorno también influye en organizarnos mejor. Cuando vemos desorden, provocan si hay desorganización. Sí, es verdad. De hecho, muchas veces ocurre que ustedes ven algo desordenado y, se... y uno empieza a procrastinar. Este fenómeno, de dejar las cosas para después y empiezan a hacer cualquier otra cosa. El orden ayuda mucho a tener la energía. ¿Qué revisamos hoy? Miren, hablamos de que es el proyecto institucional. En resumen, es qué lugar del mundo quieres mejorar, cuál es tu estilo de vida que quieres tener, eh, qué habilidades tienes que desarrollar para lograrlo. ¿Cómo plantear tus objetivos profesionales? La manera de plantearlos, en el fondo, es mediante metas, metas smart. ¿Cómo alcanzas tus objetivos profesionales? Tienes que tener planes de acción. Si no tienes un plan de acción claro, con actividades, con ciertos plazos, muy difícil de lograr. Y por último, que es la clave de todo esto, Ve cuáles son los hábitos que tienes que desarrollar para que tu plan de acción sea más fácil de cumplir y puedas cumplir tus metas de mejor forma, de manera efectiva y eficiente. O sea, sobrecumpliendo y en menos tiempo con menos esfuerzo. Puedes acceder al material, te han compartido el link ahora en los comentarios que hemos tenido. Eh, puedes a, a acceder al material de esta charla. Tenemos también un documento que hicimos con mucho cariño, donde en esa hoja, dedícale a esa hoja solamente cinco minutos. ¿ya? Con cinco minutos alcanza lo que tengas que llenar y esto te va a ayudar muchísimo a que tengas más claridad de para dónde va a ir la micro. ¿ya? Esta micro puede ir cambiando, pero te puede ayudar mucho. También pueden hacerlo con el código QR que está ahí. Una frase que nos gusta mucho, mira, la mejor forma de predecir el futuro es creerlo. El plan de acción es lo que te va a ayudar a que tú puedas cumplir con todo lo que te propones. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente. En tres palabras, ¿qué me llevo de esta charla? Les van a compartir ahí, Cintia acaba de compartir un link del, que es de menti.com, el Mentimeter. También pueden escanear con su celular. Ustedes ponen la cámara, lo escanean así y les va a aparecer el Mentimeter. Entonces lo voy a dejar acá proyectado por unos 30 segundos y después vamos a ir mostrando los resultados. ¿Ya? Así que hagámoslo bien entretenido. Somos más de 30 personas acá. Participen todos, porfa. Eh, dentro de lo posible, ahí pueden también acceder en, menti, en mentimeter.com. Si acceden en mentimeter.com, tienen que ingresar este código. ¿Ya? Ingresan ese código y también van a poder acceder a estas tres palabras que ustedes tienen que llenar. Si no se te ocurre una tercera palabra, puedes enviarla con dos, no hay problema. Entonces. Vamos a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a ir mostrando cómo van las respuestas. Tenemos acá ya 24. ¿Qué se llevan? Va ganando metas Smart. Tenemos hábitos, saludos, plan de acción. Está como bien diverso. Tenemos ahí 11 personas que han participado. Vamos, esperemos un poquito más. Andrea, ¿cuál es la pregunta que crees que va a ganar? Ah, eh, mejor no no, no, no hay que sacarlo, no hay que. No, mejor que no. Pero yo ya tengo varias que están dentro de, de esa respuesta. Oye, Andrea, compártela al resto. ¿Cuál era esa asignatura que más te costaba estudiar en la universidad? En la universidad de filosofía. Filosofía. ¿Y qué era lo que faltaba? ¿Propósito, motivación, señales, gestión del entorno, recompensa? ¿O eh, todos? No, faltaba más eh, concentración, yo creo. Concentración, ya. Yeah. ¿Sí? Si te falta concentración, en el fondo es una mezcla entre temas de motivación. Cuando uno está más motivado, es más fácil concentrarse y probablemente el entorno te ayuda mucho. Probablemente te desconcentras muy fácil. Sí, Entonces, probablemente es para esas asignaturas que son más difíciles, tienes que tener un entorno que sea mucho más adecuado que para una asignatura que te gusta. Perfecto, o sea, perfecto. Tenemos 11 respuestas. Ahí se detuvo. Así que perfecto. Muchas gracias. Tenemos, de hecho, hábitos, hábitos, hábitos. Está como escrito muchas veces hábitos. Así uh -huh. que, excelente. Voy a volver a proyectar, Andrea, la lámina anterior. Perfecto. Sí. Les queremos comentar también, si quieren saber más de nosotros, pueden seguirnos en las redes sociales, en Brújula Profesional. Ahí van a encontrar mucha información. Si se fijan, estamos en X, en LinkedIn, eh, Instagram, Facebook, eh, está la página web, eh, YouTube, lo que se les ocurra. Creo que solamente falta TikTok así. Pr prontamente, quizás, prontamente. <laughs> sí, síganos en Brújula Profesional. Y acá, Andrea. Continúo yo. Sí. Muchas gracias Esteban. Bueno, agradecer. La verdad es que yo creo que no tan solo eh, nuestros estudiantes y egresados quedaron con muchas, eh, mucho aprendizaje, ¿cierto? De esta charla yo tomé mis apuntes, tomé unas fotitos. Eh, creo que siempre es bueno eh, tomar, tomar nota de, y, 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 y practicar, ¿cierto? Lo aprendido. Así que muchas gracias Esteban a todo el equipo de Brújula Profesional, cierto por todo este conocimiento y el entusiasmo compartido la, eh, durante esta charla. La verdad es que estuvo bastante dinámica. Los chicos compartieron sus experiencias también. Así que eh, sí, excelente espero... participación. Felicitaciones a todas y todos. Sí, con esto esperamos a, eh, concientizar, cierto, los mejores hábitos pa para poder alcanzar nuestras metas. Así es que y nuestros proyectos profesionales y el planteamiento de, de, de nuestros objetivos, ¿verdad? También aprovecho de agradecer a Tamara Montenegro de Redapis por acompañarnos en la interpretación de lengua de señas chilenas. Muchas gracias Tamara nuevamente por por acompañarnos en estas instancias eh, durante la ruta. Y también hacer mención a lo que mencionabas al inicio, cierto, de esta charla, quienes participaron. Eh, y deseen adjudicarse una de las cinco licencias gratuitas de Santo Tomás Plus que sortearemos, deben enviar antes de mañana a las 18 horas un testimonio por escrito sobre la charla de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Con qué se quedan? ¿Cierto? Más o menos lo que ya veíamos con Esteban. ¿Y qué significó para ustedes? Enviar una fotografía motivadora y junto con este testimonio indicando su sede, carrera y mencionar si eres estudiante o egresado. De, eh, oye, Andrea, Andrea. De, sí, Andrea, dígame. Oye, pero este es un buen ejemplo de meta y de plan de acción. Miren, sí, por supuesto. Participa en el, tiene un plazo. Es mañana antes de las 6 de la tarde. Está perfecto. Ah, sí. Es una meta smart. Y te dice ah, cuál perfectamente es el tienes, tienes que entregar el testimonio, fotografía. Está perfecto. Oye, pero sí. Andrea, excelente. Te sacaste un 7. Muchas gracias. También les vamos a dejar el correo, mientras tanto se los nombro, es b.jofreh.santotomás.cl, donde deben enviar esta, estas solicitudes que hemos realizado para que puedan eh, participar, ¿cierto?, por eh, este, eh, estas licencias de Plus Santo Tomás. ¿Ya? Para nosotros como Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados ha sido un agrado poner a su disposición estos conocimientos y le invitamos a conocer más eh, esos quienes ven ahí, somos nosotros, y estaremos felices de seguir conectados. Pueden escribirnos a egresados.com y eh, resolveremos todas sus dudas y comentarios que tengan al respecto. Además, invitarles a inscribirse para, el próximo, eh, para la próxima charla el jueves 7 de noviembre a las 19 horas. Descubriremos cómo ser protagonistas de su futuro laboral al construir sus identidades profesionales a partir de su trayectoria académica y laboral en, charla, en esta charla número 5 denominada Cómo ser protagonista de mi desarrollo profesional. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Y como siempre, hay, nos hay una pregunta lados. que decían: eh, Fernando preguntaba, cómo, sí. ¿cómo foto motivadora? Ah, una foto motivadora, no sé, deditos para arriba, sonriendo, ah, ¿cierto? Yeah. Eh, Aprovechen de practicar la recompensa. Así, así es. Vamos, aplauden. Así, <laughs> efectivamente, efectivamente. Hacen un pequeño excelente. baile. Sí. Perfecto. Así, así que sí, es. una foto motivadora. Eh, en el fondo una foto chistosa. ¿sí? Sí, 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 una foto chistosa, bueno, que salgan sonrientes, deditos para arriba. La idea es que eh, podamos verlos alegres y contentos eh, a partir de esta charla. Les dejé aquí en el chat el correo donde deben enviar cierto, este testimonio, que es b.jofreh.com. Y eh, nada, agradecerles nuevamente... Los dejo también invitados que al finalizar la charla de esta, esta sesión, eh, a contestar la encuesta que aparecerá al terminar el evento. Así que les agradezco mucho. Buenas noches a todos y gracias por participar en esta instancia. Esteban. Quería preguntar eh, si alguien tiene más dudas, preguntas, porque todavía tenemos un par de minutos. ¿Alguien necesita algo en particular, algo que crean que yo pueda ayudar? Cualquier duda, consulta, la pueden hacer ahora. Perfecto. Acá nos comenta Ignacio, es la primera charla desde que egresó hace un año y la necesitaba. De nada, muchas gracias a todos por los saludos, eh, estuve leyendo también todo lo que estuvieron escribiendo hacia arriba. Eh, un honor, eh, espero que, que me alegro que algunos lo hayan encontrado todo súper claro, cualquier duda que tengan, háganla saber, si de repente más adelante tienen alguna duda, eh, mándenla por el correo y se las vamos a contestar, ¿ok? Este, este es el inicio de un gran camino, así que ahí vamos a seguir en contacto. Sí, así uh -huh. es. Yo los invito a seguir conectados. Voy a dejar nuevamente los datos donde pueden adquirir información. Eh, aquí, ah, te pregunta si puedes hacer el contacto de li en LinkedIn. Por supuesto, ahí en le LinkedIn. enviaron mi... Voy de a copiar de nuevo, eh, le llaman el link del facilitador. Eh, lo voy a copiar solo ese porque de repente van con muchos links. Así que no, por cualquier cosa, escríbanme. Feliz de poder ayudar. Sí, yo también dejé en el chat eh, nuestro Instagram, Facebook y LinkedIn de la red de egresados, eh, donde también, bueno, ahí también por Santo Tomás, todos los estudiantes y egresados pueden ir conociendo las distintas actividades que vamos realizando eh, para ellos. Así que, que en torno a la empleabilidad y el emprendimiento. Ya su desarrollo. Chicas, las charlas que se vienen son claves para todo lo que es el mundo laboral eh, y no solamente para encontrar trabajo, es para ser mejor profesional, ¿ya? Van a hablar de marca personal, de definir mejores algunos propósitos, de cómo configurar LinkedIn, esas tres que vienen son claves, ¿ya? No se las pueden perder, ¿ya? Eh, así que agéndalas rápido que es tiempo que van a recuperar con creces. Así que se vienen súper buenas. Eh, todos los que estén acá, por favor, motiven al resto también a que vayan. ¿ya? Yo estoy muy metido en tema de empleabilidad y las que se vienen son claves, esas tres, ¿ok? Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Tamara, nuevamente y muy buenas noches. Ay